Hello, hello, good evening. Hello, Ronnie. Oh, he's connecting his audio. Okay. Azucena. let how are you? Here we have Ronnie Marroquini and Azucena. How was your weekend? evening. How was your weekend, Ronnie? ¿Cómo estuvo su fin de semana, Ronnie? Ah, oh, ok, ok, ok. Todavía todavía no 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 captamos algunas algunas palabras, teacher. Oh, don't worry. Es que lo que pasa es que todo el fin de semana la pasó busy, la pasó ocupado y ya el inglés. Se nos olvidó. Cuando no lo practicamos, se nos va. Don't pues worry, Ronnie. Sí, Estamos bien ocupados trabajando. No lo dudo, bien. Ronnie. No lo dudo. El, el domingo, a que ver, ayer, ayer tocó la plataforma trabajar. Uf, pero terminó Sección 3. ¿Sí? Sí, sí. The sí -term, ¿Terminó el, el, el examen de, de medio curso? Sí. Ok. Ok, excelente. Pero hay ya algo, ya algo, ya algo cerrando los ojos, teacher. Sí, you were almost falling asleep, right? Estaba ya casi ahí durmiéndose. Como proyector así con los ojos. <laughs> Ay, pero nos alegra que ya terminara la plataforma. Everything is good. Esta semana, eh, recordemos. Ya sabe. Recordatorio, esta semana vamos a estar haciendo sección 4. Esta es como la más tranquilita. Esta es la okay, más tranquilita okay. porque hacemos sección 4, pero no se confíen, hacemos sección 4, pero si ustedes pueden hacen sección 5, ¿ok? Porque de esa manera ya solo nos queda el examen final y ya va, les va a aparecer el eh, certificado. Todos queremos el certificado, ¿verdad? Entonces eh, terminamos la plataforma y ahí también ya, ya nos va a hacer llegar la, el certificado, ¿verdad? Así que welcome. Hello, hello, good evening, sochi, Oh, we were missing you. Hello, everyone. Hi, la estuvimos extrañando. Ah, pero aquí estoy. Pero ahí está. Back. Super. Super, a ver, a ver. How was your weekend, Sochil? Ay, mis fines de semana son los que trabajo más. Me o sea, demasiado, demasiado que estaba almorzando a las cinco de la tarde. ¿Qué? That's not possible. Está mareada. Se va a enfermar, Sochil. Ah, eh, ya estaba acostumbrada. Esta, pero ¿Me va a decir que ya te enferma? ¿Qué dices? ¿Me va a decir que ya te enferma, Sochi? No, no. Ya me acostumbré cuida, a comer tarde cuida, cuidado, wow. cuidado con la gastritis. Sí. No, es que, pero es que yo hago seis tiempos al día, entonces trato de que mi estómago esté ah, Que buen algo. Punto. Ajá. Buen punto, sí. me llega, me llega. Está bueno, Sochi. Sí, Ahí disculpe que... que la interrumpí. <laughs> Sí, pero el fin de semana, el sábado estuvo a reventar la clínica, en serio. Uy, no sí. way. Yeah. Wow. Pero qué bueno que aún así, aunque esté cuidando de la salud de otros y casi no tenga tiempo para usted, se tome su tiempo oh, y también. siempre se preocupe del buen funcionamiento de su cuerpo, ¿no? Porque siempre yeah. es bueno. Así como usted dice, no pues, se almuerza tarde, pero nunca uh -huh. se deja el estómago vacío. Sí, y durante la semana, en mi gimnasio, y comer mejor que el fin de semana. Pues ahí voy, ya me acostumbré. Eso, ya creo que cuando cambian de rutina se siente como que sí, como que, que se aburre uno y ya. ¿Qué hago? No, pero Entonces, es súper interesante. O sea, en la clínica se ve de todo. Cada vez es distinto, no se ve lo mismo es eso es lo bueno nunca hay una rutina entonces eso keeps your mind busy la mantiene yeah. ahí ocupada learning new things siempre aprendiendo cosas nuevas imagínese qué barbaridad I admire you la admiro ay linda, gracias porque ¿Qué no. No porque da clase todavía como entusiasmo a esta hora, pero está con un Cabe, <laughs> ¿no? Es que siempre es necesario. Así como estoy segura que usted atiende a sus pacientes en la clínica súper bien, uno disfruta lo que hace. Así es. <laughs> Así es. Pero sí, volviendo aquí, a ver, a ver. Vamos aquí a darle atención a los demás. Por ejemplo, tenemos a Juan, who's joining us. Ronnie, Stephanie, Delias, Treberto. Wow, always on time, guys. Thank you, thank you for being on time and welcome to our first class class of the week. Today's Monday. Wow. Lunes, otra vez, this is going to be our third week, nuestra tercera semana. We're almost done with the classes. We're so close. Así que tratemos de seguir. Keep working on the platform. Tratamos de seguir trabajando en la plataforma. Sección 3 y el midterm debería de estar terminado para hoy, ¿verdad? Ya para hoy, ya eso ya inexistente, ya no nos acordamos de sección 3, solo para las clases. Y, ¿qué eh, más? Esta semana es sección 4. Podemos hacer sección 4 y sección 5 y así ya incluso vamos a estar ya solo esperando el examen la otra semana. Es más, hasta nos va a llegar el certificado más rápido. Así que... Sí, y todos queremos el yes. certificado, ¿verdad? <laughs> según, según tengo entendido, cuando terminan la plataforma, aparece el certificado. Automáticamente. Automáticamente, ah, pues sí, súper. Uh -huh. Sí, pensaba que no era así, pero ya ahora, ya lo confirmé. Entonces, ahí tenemos el certificado, lo pueden descargar e incluso ya decir, no, pues ya solo espero The Next Classes. Así que... Sí, chicos, ya deberíamos de tener sección 3. Ahorita preguntas, espacio abierto para preguntas sobre la plataforma, comentarios, si hemos tenido problemas con la plataforma, this is your moment. Así que vamos a hablar ahorita. ¿Preguntas o cualquier cosita sobre ejercicios? No, hoy yo creo que la plataforma, oh, no es que haya tenido problema, pero está así como muy linda. Porque hoy, o sea, y yo decía, ¿será que no tengo wifi? Y le preguntaba a mi hija y todo estaba súper, Y uh -huh. me seguía, me volví. Y estaba ahí el relojito, el relojito. Entonces, a ver, no sé. Y eso. Me le... regresaba. Ajá. Cuando ya me iba al ejercicio, porque hoy comencé las 4 pero me tiene que regresar otra vez para que el relojito, a saber, no, no sé. Pero eso es lo único que he visto. Sí. Prácticamente uh -huh. que cuesta que ah, está saturado no no sé posiblemente Esto, it might be pero, uh -huh. excuse me Sí, Ronnie? eso que dice Xochitl también fíjese me, me sucede me sucedió a mí también que cuesta que carguen los los los, los audios en la plataforma ah, los audios uh -huh. sí. Ok, ya van dos personitas. Y me dice Azucena. También Azucena. Son tres personas. Ok, súper. Entonces, sí, sí, eh, ya lo vamos a reportar. Porque posiblemente sea así como dice Azucena, posiblemente se sobresaturó la plataforma con todos tratando de seguir ahí y estar justamente en, en el nivel, ¿verdad? Así que, don't worry about that, pero me alegra que me lo hayan hecho saber porque eh, así de esa manera uno lo notifica y la idea es darles el mejor servicio posible, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a ver si podemos arreglar eso y que ya no pase que ya para el siguiente curso ya ustedes estén tranquilos. Así que me alegra. Gracias por hacérmelo saber. Me dicen por acá si podemos explicar un poco de la cuatro, de hecho Delia, eh, vamos a tratar de avanzar rapidito en esta sección tres, porque prácticamente es de places, vamos a estar platicando mucho, eso me gusta, me gusta cuando llegamos a esta parte que platicamos más, y para el final de la semana, miércoles y jueves estaríamos haciendo, de hecho eh, tocando acá en, en, en la clase, los temas de la cuatro, así que podríamos llevarlos a la par Don't worry. Vamos a tratar de hacer eso. Pero igual, eh, si quiere que le explique algo en específico, Delia, puede hacérmelo saber también. ¿Le, ¿Le gustaría un tema en específico? Así sí lo podemos ver. A ver, a ver. Ahí me escribe, porque así lo tocamos rapidito. Any other questions, suggestions? Porque aquí también sugerencias, more than welcome. Son más Aquí, que bienvenidas. Stephanie dice, Miss, que tiene mala conexión de Internet. Sí. Eh, ah, Stephanie dice que tiene mala conexión. Gracias. Ah, en, el eh, chat. en el chat. En de... Ajá, gracias. gracias. Vamos a ver si. Ay, ay, ay. Ay, no hay problema, no hay problema. Creo que la situación es que eh, creo que a esta hora hay como muchos problemas de, de, de conexión. ¿No les ha pasado que a veces uh -huh. se, se va la conexión, regresa? No sé por qué está pasando justo a esta hora, pero nunca me había pasado antes, así que... Uh -huh. Es eh. o sea, eh, buena señal porque todos estamos ocupando la plataforma y todo. <risa> <Eso>. <risa> Sí, es buena señal porque es como, a mí me pasa, a ustedes les pasa, a todos nos pasa. Ok, podemos entender. Pero pero sí me ha sorprendido que, que la señal ha estado como un poquito mala. Dice pero, si Stephanie que tiene duda de cómo poder responder a la plataforma. Ay, gracias. Gracias. Thank you, thank you. Entonces, dudas de cómo responder a la plataforma. Vamos a dar entonces, en ese caso, un quick review. Eh, según lo que veo aquí que me estaban diciendo de, de ver aquí que me dicen que no entendieron, y es parte también de la 4, ¿verdad? Porque ya la tres ya la hicimos. Así que vamos a dar un quick review. And the number four. Me detienen si ven algo que les parece ahí suspicious, algo así diferente, ¿verdad? Vamos a ver qué me dicen. Oh, que no entendió el tema, perfecto, ¿cuál tema sería? Ahí dígame cuál es el tema, porque así también lo vemos rapidito. ¡Ay, aquí está! ¡Woohoo! Uh -huh. El tema primero, súper, a ver, a ver... También. Ah, Stephanie y Delia están en la misma situación. Eso significa, ya cuando tenemos más de dos personas, es que algo pasa. Por eso mismo vamos a verlo. Let's see what happens. Hmm. Vamos a ver. Sí, creo que yo también tengo la plataforma un poco lenta. Hmm. Weird. Vamos a ver. Instrucciones. Eh, vamos a ver. And say... Sí, Sochin? No, no, no. En la cuatro estamos ahorita. Sí, sección cuatro. Ok, okay. okay Vamos a ver rapidito como las instrucciones cómo podemos responder if something happens. Next, instructions. Change the verbs in parentheses to the past to complete the story. Ah, aquí ya en esta Entiendo parte. Personal, ¿no? sí, en el... sí. Sí. No, no estoy pensando en bajar. No, eso es bueno, eso es bueno. A veces a mí me ha pasado que así organizo mejor. Ok, super. Seguimos. Change the verbs. Así que nos dice que cambiamos los verbos en paréntesis al pasado. Aquí estamos viendo pasado. Entonces, ¿qué pasa? Me dice, on Friday night I wait for a phone call. ¿El viernes yo esperar por una llamada? No, ¿verdad? Vamos a decir, el viernes yo esperé, ¿verdad? Espd. En ese caso, vamos a ver. En ese caso, wait no sería de esta manera, ¿verdad? Wait lo voy a escribir con ed. Esperé. En lugar solo de decir wait. Puede wait. Este wait es como, podemos decir, waited. Pasado, ¿verdad? Waited, sí. Ya es tiempo pasado. Cuando agregamos esta id al final, ya no dice esperar. Dice espere. Ajá. Entonces, ahí ya lo tenemos. Espere. Espere. Entonces, así podríamos eh, ir escribiendo los verbos. Por ejemplo, on Friday night I waited for a phone call. Listo. Agregamos el ED. Lo que sucede acá es que estamos viendo los... Sí, estamos viendo los verbos. Eh, ¿Cómo es que se llaman? Los verbos regulares. Estos verbos uh -huh. regulares son tienen una gran ventaja porque no cambia su estructura. Entonces, por ejemplo, tenemos wait, solo le agregamos ideal al final y de esa manera ya está en pasado. ¿Cómo haríamos en este caso de aquí? Vamos a hacer dos just in case. A ver qué me dice. Ay, ay, me alegra, ya, ya le agarró. Ok, me alegra, me alegra que ya le agarró. Ahorita sí. Por si acaso, por si alguno todavía, ahí, ahí, a hacer el, el ejemplo, ¿right? ¿Qué dice? But my girlfriend, pero mi novia, no call. Ah, pero mi novia no llamar. No, ¿verdad? No se escucha bien. Entonces, vamos a Oye, decir, no. en este caso, como dice, no call, podemos utilizar el verbo, ¿verdad? El verbo call. Mi novia no llamó. Mi novia no llamó, ¿verdad? ¿Pero qué verbo utilizaríamos en inglés cuando estamos hablando de pasado? En este caso, como yo sé que no hemos visto muy bien la plataforma, vamos a poner el verbo did. Eh, cuando estamos en, en presente, cuando estamos hablando de presente, nosotros utilizamos do, ¿verdad? El famoso okay, do. Entonces, What do you do? Eso, what do you do? Eso, muy bien. Cuando estamos utilizando el do de manera negativa, utilizamos don't, ¿verdad? Que es este de acá. Ay, déjenme ver. Don't, ¿verdad? Ahora, este do lo podemos cambiar a pasado, pero para eso vamos a utilizar el did. El did es el do en pasado. Y este también es auxiliar que nos ayuda cuando estamos, ¿qué? Hablando en pasado. Así como nosotros en presente utilizamos do, eh, ¿qué? Eh, ¿qué? Eh, you, ¿qué? ¿Qué podemos decir? You do your homework. En inglés sería you did your homework. ¿Ya ven? En lugar de decirle, tú haces la tarea. Tú hiciste la tarea. Did. Es exactamente lo mismo, pero en pasado. Entonces me dice, but my girlfriend, no call. Ok. Entonces yo voy a utilizar, lo voy a utilizar en su forma normal. Did not call. Just like that. ¿Por qué no utilicé así? Alguien me dice. Pensémoslo, tomémonos un minuto. Porque por ya puse por el auxiliar. Exactly. Muy bien. Sí, eso estaba esperando. Ya ven. Es que yo. No, pues, estamos en la jugada, teacher. Yo mantengo lo que dije el primer día. Es que sí. yo sabía que. Que nos, que nos dormimos, estaba. que nos dormimos otra cosa. No, pero siempre estamos en la jugada, teacher. Yo creo que se hacen. Se hacen los dormidos. <risa> <risa> pero no. No, ahí ustedes me quieren engañar, pero no. <laughs> sí, estamos en la jugada, sí. Entonces, en este caso, que este creo que es el único. Imagínense que creo que les di el más fácil. Ah, no, aquí está. No. Not no te... work. Not start. Y también estuve. Muy bien, sí. Así que ustedes van a tener que hacerlo exactamente así. Cuando tenemos verbo regular, normal, sin el no, sin su forma negativa, vamos a utilizar el ed. Cuando son regulares. Pero cuando tenemos su forma negativa, vamos a utilizar el did, not, y luego su forma base. Call. Ahora vamos a ver si hicimos un buen trabajo. Puede que yo me haya equivocado. Uno never knows. No, but teacher, ¿cómo creen? Ahí está, ve. <laughs> sí, como siempre. Muy bien. Como siempre. Pero, estoy... Sí. Teacher, pero se equivocó porque faltan las otras que responder también. Sí, es que no sean como la teacher. La teacher es too lazy. La todo, nada, todo, cabal, pero... Todo, nada. Pero esta teacher es too lazy, que no, muy, muy perezosa, too lazy, que no... no a porque... tarea <laughs> Sí, ya me van a dejar tarea. Igual, vamos a ver esto, toda la sección 4. Pasado, ya me di cuenta. Miren, esta es la siguiente conversación. Pasado. Por ejemplo, uh -huh -huh, you have a good summer. Aquí ya sabemos que podemos utilizar, ¿verdad? Did, did you have a good summer? Did. O, por ejemplo, cuando estamos entrando aquí, every Monday, ¿qué les digo? Did you have a good weekend? Tuvieron un buen fin de semana, estamos utilizando did. Lo utilizamos para pasado. Así que así vamos a estar, chicos. Esto es pasado. Todo creo que todo es pasado. Déjenme ver. Sí, sí, es pasado. Pasado simple. Simple past. Nos vamos a divertir bastante. Ok, otra pregunta, chicos. Otro ejercicio. Preguntas, comentarios sobre la plataforma. Ya tenemos el primero que me gustó bastante porque ya lo vamos a notificar en ese caso. ¿Qué más? ¿O ¿Estamos listos para aprender el día de hoy? Sí, ¿verdad? Ya pasamos, imagínense, ya pasamos media hora hablando. Ay, qué cosas. Ok, entonces en ese caso... Ahora sí, están oficialmente bienvenidos a la clase del día de hoy. <laughs> Welcome and have a happy Monday. Ya casi ya cuando se termina, pero have a happy Monday. Today is Monday, January 31st. O sea, que ya mañana we're are going to be on February. Ya, ya enero se nos fue, ya imagínense qué rápido vamos. On 2022. Qué rápido. Así que today is class number nine. Ya vamos cerca. Nos falta exactamente la mitad. Y eh, estaremos viendo, bueno, hoy, hoy les estuve subiendo material de todas las clases. Por ejemplo, sabemos que tenemos nueve clases, pero yo les he mandado seis diapositivas. Porque hemos utilizado varias diapositivas para más clases. Por ejemplo, miren, clase número nueve, pero esta es la... Diapositiva número 7, por si tenían ahí la duda. Por ejemplo, posiblemente hoy solo vamos a ver dos temas y mañana vamos a ver otros dos temas. Y por eso es que llevamos más poquitas diapositivas que clases, por si teníamos ahí la duda y pensaban que habían más diapositivas, por si acaso. Ahora sí, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Vocabulary about places and things. Vocabulario sobre lugares y cosas, and also we're going to try porque vamos a hacer bastantes cosas today. Pronunciation about compound nouns, pronunciación sobre eh, nombres compuestos, qué cosas, ¿no? Así que esto ustedes ya lo vieron, ya lo conocen, esto uh, easy peasy. Pero vamos a estar jugando today. Ay, si es que hoy vamos a hablar. ¿Qué vamos a estar hablando? About places in town. Cosas que tenemos en nuestros en nuestros pueblos, ciudades, eh, en todo. Colonias tenemos estos lugares. Bueno, no todos, pero la mayoría sí. Entonces vamos a estar jugando de manera en la que todos me van a describir prácticamente un lugar. Ya vamos a hacer el ejemplo. Así que ahorita es súper importante que veamos su pronunciación y qué significan. ¿Sí? Comenzamos con. Uh, 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 uh. Telephone booth. Telephone booth. Ahí en casita, si quieren comenzar. Telephone booth. Telephone booth. Eso, ese booth. Telephone booth. Sí, booth. ese booth es th. Entonces vamos a hacer uh, booth, booth, eso. Booth. Que prácticamente Telefon. ese booth significa la caseta donde está el teléfono. Son estos tipos de teléfonos <coughs> que ya no los tenemos, ¿verdad? Ya hay muy pocos. Los antiguos. Los antiguos. ¿Qué podemos decir para la descripción de este lugar? Porque vamos a describirlos. Por ejemplo, si yo quisiera describir este lugar, oh, this is a place that sometimes is close to the park. A veces estos estaban cerca del parque, ¿verdad? Entonces, you can go with your family and talk to your family and friends. Tú puedes llegar, hablar con tu familia. Puede, eh, en lugar de utilizar talk, vamos a decir call, de llamada. ¿Verdad? Mm -hmm. Por ejemplo, si yo solo estoy diciendo a Sochil, oh, this is a place in which it is close to the park, and also you can call to your family and friends. And sometimes you used to use a coin as a payment method. Sochil puede adivinar que es a telephone booth, verdad? Yeah. Okay. Excellent. Yeah. Entonces, de esa manera. Vamos a estar utilizando esos ejemplos en las breakout rooms. Así que desde ya, ahí vamos pensando. Si tienen preguntas, let me know. Aquí párenme. Vamos a ver. The next one. Castle. ¿Esa castle. T? Castle. Excellent. Esa T está de modelo. No, no, no. Ahí no está haciendo ninguna función. Castle. Awesome. Castle. Very good. ¿Qué podemos decir about a castle? Ah, podemos decir in this place lives a princess or a queen and a king, verdad? Vive la familia real, the royal family. ¿Qué más podemos decir? This place was built. Was built. Estoy utilizando pasado. Was built hundreds of years ago. Cientos de años atrás. Esto fue. Construido cientos de años atrás. This place was built hundreds of years ago. ¿Qué más podemos decir? It's too old. Más fácil. The people used to come to these places to take pictures. Las personas vienen a estos lugares sí. a tomar fotos. Sí. Eso podemos decir about a castle. Si tienen más cosas, como que les gustaría agregar, Dígame. Now, the next one, fire station. Fire station. Fire station. Yes. Fire station. Very good. Fire, the fuego, ¿verdad? Estación de bomberos. Fire station. Fire. What about this place? Fire station. Super. What about this place? This is a place in which heroes work here. Héroes trabajan aquí. ¿Qué más podemos decir? These people eh, que help us when we have emergencies in our house, in our houses. Maybe. Cuando tenemos emergencias en nuestras casas. Like for example, if we have fire, or if we have a problem in our roof. Si tenemos un problema en nuestro eh, techo. They will help us. Ellos nos ayudarían, ¿verdad? ¿Qué más? The typical one. When a kitty is on a tree and we can't save him or her, the firemen will help us. Fire station. ¿Sí? Vamos bien. The next one. A bank. Un banco. The bank is. Connected to money, right? But. You can pay your bills. You can what else? Save your money, have a debit, pro, uh, a debit card, and what else? Uh, yeah, pay your bills. Yeah, and have a credit card, maybe. Yeah. Business. Businesses. Yep. A little bit of everything that is related to money. <laughs> Todo lo relacionado con dinero, ¿verdad? A bank, un bank. Street. ay, esta si sí está fácil. Why? Because the street. Well, I think all of us has been crossing a street. Todos nosotros ya hemos cruzado una calle. Crossing a street. Pero qué pasa? También. Every day we used to walk on a street. Todos los días caminamos en una calle. ¿Por qué? maybe you are going to work, you can use this place when you are going to work, when you are going to the school, and when you want to to take the public transportation and street. Also, you need to cross the street sometimes. Así que podríamos utilizar eso, la descripción de, de calle. Todos hemos pasado por una calle, hemos caminado por una calle cuando vamos a nuestro trabajo, cuando vamos a la escuela, cuando necesitamos tomar el transporte público, pasamos por una calle. What else? House, casa, ¿verdad? Oh, esto también está fácil. In this place you can watch TV. You can brush your teeth, your routine. Pueden hacer su rutina. You can brush your teeth. And also, you can have your classes, your English classes. And you wake up in this place. You go to sleep in this place. You used to cook in this place. A house. ¿Verdad? Esto está fácil. What about post office? Oficina postal. Post office a post office in a post office you can send packages pueden mandar paquetes you can send packages to your family or friends what else you can send letters pueden mandar cartas también podemos send letters to our significant other significant other es como Su ser significativo Pero en realidad queremos decir como pareja O interés amoroso Significan other También Por si lo quieren utilizar Si voy muy rápido, me paran Por favor, me paran Porque a veces siento que voy muy rápido Siguiente Railway station Railway station Este es way, lo siento Railway station railway station. ¿Qué es esto? La estación de trenes, ¿verdad? Railway station. Donde están los trenes. Más fácil. In this place you can take a train to cross the town, the city in a faster way. Puedes tomar en este lugar puedes tomar el tren para ir a un a un pueblo o a una ciudad de una manera más rápida. Por eso en las grandes ciudades suelen tener trenes, porque los trenes son mucho más rápidos, tienen menos paradas y eso hace de que las personas que van más a prisa puedan llegar más rápido a sus destinos. A railway station. What else? Hospital. A hospital. This is a place that you need to go if you are sick. Que es sick. No estamos enfermos, ¿verdad? Mm -hmm. Aquí se los escribo just in case. When you're sick, or sometimes you can go to this place if you are visiting someone else who is sick. También podemos ir cuando estamos visitando a alguien más que está enfermo, ¿verdad? A un familiar, amigos, etc. A hospital. The next one, a garage. Esta G es como una Che. Garage. Garage. A garage is part of your house. Un garaje es parte de tu casa, ¿no? Por ejemplo, it's a place in which you can save your car. Es un lugar donde puedes guardar el carro o es un lugar en donde puedes guardar cosas que no necesitas de tu casa. It's a place that you can save things or stuff that you don't use in your house. Por eso hemos visto que hay como ventas de, de garaje, ¿verdad? Porque son cosas que la gente ya no utiliza, abre su garaje y dice, ok, esto ya lo voy a vender." <laughs> ¿Qué más? ¿Qué más? Oh. Dato, eh, y con esto nadie se pierde. Many bands Has been having their first performance In a garage Muchas bandas han tenido su primer Presentación en un garaje Sus ensayos, ¿no? También, ¿qué más? Compañías han iniciado En un garaje Así que por eso It's an important place ¿Hasta aquí todo bien? Questions? Doubts? No, 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 no. Super. Seguimos con la siguiente parte. Esto se los voy a mandar al grupo de WhatsApp cuando ustedes estén en las breakout rooms. Así que no worries. Seguimos con school. Oh, school, fácil, ¿verdad? A place in which you can learn. There is a teacher and there are many ¿qué? children going on there playing and reading books. What else? Math. Language art, uh, physical education, uh, sciences, a way to describe school. Seguimos con bus stop. Bus stop. Una parada de autobús. You can go to this place when you need to take the bus. vas a este lugar cuando necesitas tomar el bus. When you need to take the bus. Easy, simple as that. A park. Uy, ¿qué no podemos decir about a park? Un parque. A park is a place surrounded, un lugar que está envuelto, lleno de trees, árboles. What else? You can go and have a picnic in this place with your family or friends. Let's see, you can come to a park if you want to play with your dogs or with your pets. Oh, escucho, I can hear a dog barking. Creo que, creo que escuchó parque y se emocionó. Delia, are you having a question? Dele, creo que está. Sí. sí, yo también. Pero es que se le enciende el micrófono. Creo que tiene error ahí de, de, en su equipo. ¡Listo! Parque, ¿verdad? Ah, Park. Police Station. Police Station. ¿Qué es? In this place. Exacto. And in this place, the people who work here, las personas que trabajan aquí, used to keep the order. ¿Cómo decimos eso? Aquí se los voy a escribir. Keep the order. Mantienen el orden. They, what? Uh, they respect the law. ¿Qué es law? A ver quién me dice. They respect the law. Leyes. No, las leyes. Thank you, Ronnie. Bueno, en este caso, Ronnie Avals. Así para no, no confundirnos, ¿sí? Las leyes del law. Muy bien. Entonces ya sabemos. Nosotros podemos vincular policía con las leyes. Seguimos. What's the next one? Church. Ah, esto está fácil, ¿right, church? ¿Qué hacemos en una church? Oh, bueno, primero, what does it mean? ¿Qué significa una church? Iglesia. Super, iglesia. Y lo que podemos hacer en este lugar que es The people. Ah, aquí está. The people gather, se reúne in this place to. Sing songs and talk okay about God. Las personas se reúnen aquí para eh, cantar canciones y hablar sobre Dios, ¿verdad? A church. God sería Dios. Por si no lo sabemos, ahí está. Si alguna vez queremos decir algo relacionado a Dios, God. Oh, aquí me dice, no hay problema, Delia. De hecho, creo que varios estamos teniendo problemas con la conexión. Así que, no worries. Eso pasa. Listo. Ya sabemos de church. Library. Eso está fácil, ¿verdad? Library. Library. Esta I la vamos a pronunciar como I. Library. Library. ¿Qué es una library? En este lugar, in this place, you can read books, you can buy books, puedes comprar libros, and also you can take some books with you to your home. ¿Puedes tomar algunos libros contigo y llevarlos a casa, verdad? Para leerlos después cuando los prestamos en la librería, bueno, no en este caso sería biblioteca, library. Ahí está. ¿Qué más? Clothes shop. ¿Cómo describimos esto, guys? Easy. In this place, you can buy. Vamos a utilizar la palabra buy de comprar. Buy your clothes. ¿Cómo qué? Como your blouses, your pants, shorts, ¿qué más? Socks, scarfs, uh, gloves, and etc. A jacket. A suit, un, un traje, in a clothes shop. Ahí pueden acordarse de todas las, las prendas de ropa que sepan y mencionarlas. What else? Restaurant. Restaurant. Esta AU de rest. en lugar de decir restaurant, vamos a decir restaurant. Restaurant. Sale un poquito más fácil, ¿verdad? Restaurant. Sale más fácil. En este, in a restaurant, you can eat food. You can eat food and drink. ¿Verdad? Puedes tomar and drink beverages. Esto fue algo que a mí me sorprendió bastante cuando estaba aprendiendo porque eh, yo siempre pensaba que bebidas eran simplemente drinks, ¿verdad? Eso es algo que vemos bastante, pues bebidas y ya. Pero también existe esta otra palabra que la tengo escrita por acá, que se les quiero enseñar porque me sale más fácil mostrárselas aquí. Beverages. Se escribe así. Beverages. Beverages. Aquí está. Beverages. Yo me sorprendí porque la mayoría de las personas utilizan bastante las, la palabra beverages. Entonces, bueno, las personas nativas, ¿right? Utilizan bastante la palabra beverages en lugar de drinks. Porque drink también es un verbo, ¿no? Entonces, se utiliza bastante beverages. Así que si la podemos utilizar, les va a ayudar bastante. Aprendernos esta palabra. Pero ahí sería que mis. Mí... La traducción. Eh, igual, bebida, bebida, igual. Sí, puede ser agua, puede ser que jugo, beverages. Uh -huh. Beverages. A mí me sorprendió bastante cuando lo escuchaba. Porque yo dije, eso no me lo enseñaron. Beverages. Yo siempre decía drinks. Pero de la nada le dicen, no, pues, eh, ¿qué quieres de, de tomar o qué quieres como bebida? You know. <laughs> beverages. <laughs> Vamos a aprendernos esa. Teacher. Sí. Sé ¿Sí? so que I can say I beverages orange juice. Muy buen, muy buena interpretación Juan. En este caso, beverages no sería el verbo, no sería como de tomar, sino que es bebida. Entonces, por ejemplo, usted puede decir. My beverages is orange juice. ¿Por qué? Porque mi bebida mm -hmm. es jugo de naranja. Pero no puede decir que toma utilizando beverages porque este es solamente el objeto, ¿verdad? Como, por ejemplo, beverages sería, pensemos que este es un vaso. Este es el orange juice. Es más, este se lo voy a poner aquí amarillo. Este es el orange juice. Este, esto es the beverages. The beverage. El orange juice es su bebida. Pero cuando usted quiere utilizar de tomar, no va a utilizar beverages. Va a utilizar drink. I drink orange juice. ¿Está claro? Yes, clear. Thank Super. you. Super. You're welcome. Es que es una palabra nueva. No worries. Aquí todos estamos aprendiendo. Listo, pero buena pregunta. ¿Por qué? Estoy segura que nos ayudó a todos. Listo. Después del restaurant seguimos con museum. Museum. Esta la u no se pronuncia. Museum. Mu con la u. U. Museum. 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 Prácticamente son dos sílabas. Mew Museum. museum, museo, right? ¿Qué encontramos en un museum? What can we find in a museum? Pieces of art, piezas de arte, ¿sí, verdad? Expensive pieces of art, caras o costosas piezas de arte, ¿verdad? Podemos decir eso about a museum. The people go to these places to take some pictures of the uh, what? Paintings and maybe special sculptures. Very good, so chill. Entonces, a eso podemos ir a un museum. And finally, a zoo. Eso está fácil, ¿verdad? A zoo. En lugar de decir zoológico, no. A zoo. What can we do in a zoo? We can see animals from different species. Podemos ver animales de diferentes especies, ¿verdad? ¿Y from... ¿Es a zoo o solo zoo? Zoo. Zoo. Cuando decimos a zoo ¿podría escribirlo así? Uy. A zoo es como un zoológico. Entonces, porque tenemos el artículo, ¿verdad? Pero en este lo vamos a pronunciar solo SU. Buena pregunta. SU. ¿Qué hacemos en el zoo? Vemos animales. ¿Qué más? Para describirlo y que la otra persona adivine más rápido, podemos decir: In this place used to live lions, elephants, giraffes. ¿Qué más? Monkeys, eh, snakes. And so, many animals. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, vamos a ver la actividad que vamos a hacer. Uy. Uy, casi se me fue la saliva por otro lado. Para esta actividad, lo que vamos a hacer, vamos a estar en breakout rooms y vamos a estar jugando. La idea es de que, por ejemplo, ya vimos cómo se describen estos lugares. Por ejemplo, si Estreberto está jugando con, <coughs> con Juan, la idea es que Estreberto dé detalles este del lugar, sin decir el nombre. Por ejemplo, Estreberto está jugando con Juan y dice: In this place you can eat and drink. Juan va a decir, oh. The place that you are talking about, o podemos decir más fácil, your place, is a restaurant. O sea que Estreberto da los detalles y Juan adivina. ¿Sí? Vamos a estar haciendo eso. Y luego Juan da los detalles. For example, Juan says, in this place, uh, let's take the other slide. In this place you can uh, let's see You can watch TV. In this place you can watch TV. You can uh, wake up and brush your teeth. Ah, estreberto va a decir. Your place is a house. ¿Ya ven cómo lo vamos a estar haciendo? Y de esa manera vamos a ir que dando detalles y adivinando, dando detalles y adivinando. Is everything clear? ¿Está claro? Yes, Miss. Yes. Vamos a intentar. Vamos a intentar. Eso me gusta. Súper. Entonces, en ese caso, si podemos tomar un screenshot, si podemos tomar una captura de pantalla, súper. Si no, de todas maneras, yo se los voy a mandar a WhatsApp, pero pues van a iniciar más rápido si le toman captura, ¿verdad? Captura slide number one, three, two... One. Ya se la tomaron. And slide, ¿No la había tomado, Xochín? Sí. Yeah. Ah, ok, super. En slide number 2. 3, 2, 1. Super. En ese caso, voy a hacer las breakout rooms y nos vamos a ir para ahí. ¿Qué? Para estas breakout rooms vamos a tener 5 minutos. Fácil. Creo que esto se les va a ir rápido el tiempo. Vamos a hacer tres grupos de tres y los estaré viendo allá. Entonces, si no hay nada más que decir, no hay más preguntas, I'll see you there. Click on join. Vamos, vamos, vamos. Les voy a mandar las imágenes ahorita para que puedan iniciar. Click on join. Ah, ahora sí. Ay, yo solo había hecho las, las breakout rooms y no lo sabía. No las había abierto. Ay. Click on join, ahora sí. Vamos, vamos, los esperan sus compañeros. Eso, ahí vamos. Sí se puede. Vamos, José, vamos, Ronnie. You can do it. Sí se puede, guys. Yo creo en ustedes. Vamos. Click on join. ¿Tenemos problemas de conexión? ¿De casualidad? ¿Será? A ver qué me dicen acá. Mala conexión de internet. Listo. Voy a comenzar a enviar las capturas. Vamos. Eh, Ronnie Ábalos, José, eh, are you there? ¿Necesitan ayuda o tienen problemas de conexión? Vamos chicos, si sí se puede. Oh, aquí me están escribiendo. Es que estoy en la oficina, solo puedo escuchar. Y aquí, que me dicen por acá? La máquina está lenta. Ok, en este caso, en el caso suyo, José, no, no se preocupe, solo únase a, a la breakout room. Eh, en ese caso, eh, usted va a estar escuchando. En, esa, en ese grupo hay tres personas, así que usted no va a tener que eh, hablar. Super. Vamos, Ronnie, vamos con usted. Eh, no sé si le aparece el, el mensaje. ¿De casualidad? ¿Será que sí? A ver, a ver, ¿qué me dicen? Oh, okay. En ese caso, oh, ya se fue. Oh, okay. Hello. What's going on here? A ver, a ver. Tengo tres personas que están calladitas. Hmm. Es que nadie contesta, yo estuve diciendo hola y nadie contesta. Sí, no es que si hay conexión o, o no sé. Es que fíjese que creo que José, bueno, José está trabajando y Delia creo que tiene mala conexión. Vamos a tratar de apagarle su cámara. Tal vez eso le ayuda. ¿Y a usted Trevor, creo que Delia también está trabajando? En ese caso, ¿le parece si lo muevo con otro grupo? Mm, vaya, ni modo si no, yo también estoy trabajando <laughs> es, Ah, también Ok, pero ¿cree que no, puede hablar? No, no, no. <laughs> Entonces lo voy a pasar Al otro grupo para que puedan Ahí platicar, ¿sí? Ok Súper vale, Yo creo que Delia y usted, José Están trabajando, así que bueno Los dejo a ustedes aquí Y pues si quieren o si pueden Hablan y si no pueden pues no se preocupen, ¿sí? Los dejo, me voy a ir al otro grupo. No creo que Stephanie es, tiene mal, no sé por qué se escuchó así bien alargado ¿eh? cuando contestó. No okay. sé. Que... Ok, veamos. In displays. Many, many, many book, many... Is many magazine, pencil. Mm, Library. Correct one. It's a library. Yeah, library. Okay. In this place, um, you can cook, eat, and sleep. In the house? Yes. This house. En la que no mucho puedo pronunciar es para church. 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 The telephone, but yes. Okay. And in this place, you can watch TV. House. Yes. Yeah. <laughs> um, in this place, the people uh buy ticket for um. viajar, so see, uh, for travel. Mm. Clothes shop? Um, These people uh, buy... Buy... Uh, clothes for the... Uh, no. Uh, buy... Uh, ticket for travel. Okay. The... Runaway station. Uh, radio station. Yes, I'm sorry. uh -huh. Railway well station. Si, sí, esa es. Okay. Y, um. Ronnie, no ha participado. <laughs> Irony. What you doing, man? There's no one here. Que rapido, we're back. Ya estamos de regreso, ¿no? Vi que estuvimos ahí practicando muy bien. Y tenemos ya a René, Stephanie, Ronnie, Susena, José. Ya venimos de regreso. Creo que solo me hacen falta Delia, Juan y Xochitl. Ya casi. ¿Cómo estuvo la práctica, chicos? Bien. Más o menos. So, so, kind of. Very good. Nice. Esperaba escuchar eso. A ver, a ver, what about the others? ¿Qué pensaron? ¿Qué, qué estuvieron ahí pensando? ¿Todo bien? Todo más o menos. Y más o menos. Mis... <laughs> más o menos. Está bien, está bien. Estamos o sea, comenzando. Como para, como para poder decir. Eh... Que en la iglesia era un lugar donde uno podía estar como en paz y así. ¿Cómo se, se, se puede decir eso? Uh -huh. Podemos decir: uh, The church is a peaceful place. Se lo voy a escribir. Peaceful. Ajá. Es un lugar lleno de paz, ¿verdad? It's a peaceful day. Peaceful day. Peaceful place. Entonces. Ahí está, ya, ya, ya me estaba diciendo peaceful day, no. Peace. De paz, ¿verdad? Peaceful. Uh -huh. Peaceful. Esto lo utilizamos para cuando queremos decir, ¿verdad? Un lugar pacífico, ¿verdad? Peaceful. Oh, es con, con, solo con una L. Listo. <laughs> Un lugar tranquilo. Peaceful. Peaceful o pacífico, ¿verdad? Un lugar de paz. Uh -huh. Ahí está. Le borra la L. Uh -huh. Ahí se me fue. You. Listo. You're welcome. Ahí está. ¿Tenemos más preguntas de acuerdo a la actividad? ¿Nos, nos saltaron ahí preguntas? Para eso son estas actividades. Nope. Ok. Entonces vamos a dar ya como hablamos de los different places that we can find in a town, de los diferentes lugares que podemos encontrar en un pueblo o en una ciudad. Now we have another places that we can find in every, in every city que queramos buscar. Estos son lugares que vamos a encontrar en cualquier ciudad. Por ejemplo, gas station. Una gasolinera, ¿no? Gas station. Esta, no vamos a decir gas station, no. Gas station. Solo la S. Station. Algo que tenemos nosotros, que incluso yo lo sigo teniendo, es que cuando tenemos una palabra que inicia con S, tenemos que pronunciarla S. s, s. No vamos a decir station. Nosotros estamos acostumbrados a, a meter la E, pero no debería de ser así. Entonces, gas station. Solo sonidito de la S. Gas station. Si lo podemos ahí poner en práctica. Entonces, aquí podemos encontrar gas of any kind. Gasolina de todos los tipos, ¿verdad? ¿Qué más podemos encontrar? An ATM. ¿Qué es un ATM? ¿Alguien me dice? Un cajero automático. Super, muy bien. Un cajero automático. A place in which we can withdraw money. Withdraw. ¿Qué es eso? Retirar. Withdraw. Retirar dinero. ¿Alguna vez se han puesto a pensar o saben qué significa o qué significan las, las letras o las siglas del ATM? Se los voy a escribir por acá. Aid for automatic. Automatic or automatic. ¿Qué? Teller machine. ¿Qué significa? Cuando tenemos automatic, automático, ¿verdad? Teller cajero. Entonces, machine, máquina, así como dice. Entonces. Máquina de cajero automático. ATM. Ahora ya lo saben, pueden anotar. no solo lo decía y no sabía la, no sabía la traducción. Eso, así Ajá, que ahí. Pues, lo... que un, ATM, un ATM, pero no. no sabía la... Sí, de hecho, creo que hay muchas personas que no lo saben. De hecho, yo les voy a comentar que yo lo supe hasta esta clase, así que. Todos los días se aprende algo nuevo. Y yo trabajé en un banco. Y... <laughs> bueno, imagínense, ahora ya lo sabe. Puede platicar con cualquier persona y decirle, ah, de casualidad, usamos el término ATM, pero sabemos lo que significa. Automatic Teller Machine. Ahí está. ¿Qué más? Pasamos a supermarket. Ya lo conocemos, un supermercado. Todos hemos estado ahí. Podemos encontrar Pampers, meat, que es carne, verdad? Drinks y más cosas. ¿Qué más podemos encontrar en un supermercado? What else can we find in a supermarket? Snacks. Snacks, very good. Vegetables. ¿Lo Beers. Muy bien, vegetables. <laughs> sí, también se puede encontrar alcohol, sí. Al alcoholic drinks también. Bread, rice. Bread, rice. Red. Eggs. Súper, sí. Beans and eggs. Eso es como lo necesario, lo primero que vamos a buscar, ¿verdad? Porque pues, es parte de nuestra dieta. A ver, a ver. Me gustó. Hemos encontrado bastantes cosas. Super, ya podemos montar un supermarket. Bien. Eh, ¿Qué más? A drugstore. A drugstore. No es lo que parece, es una farmacia. Drugstore. En estos lugares podemos encontrar medicina, que Paracétamo, cough drops, que son dulces para la garganta. ¿Qué más? Uh, candies. Beverages, lo que estuvimos hablando, ¿verdad? Bebidas, hay veces que las farmacias tienen una parte ahí donde venden bebidas, eh, como jugos, eh, agua, etcétera. Beverages. Drugstore, ¿qué más podemos encontrar en a drugstore? Ay, 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 ya se nos están yendo. ¡Oh, guys, no me había dado cuenta de la hora. Ay ay ay, son las 10 y 11. No, yo estaba aquí bien de lo más tranquila. Ok, guys. Do we have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? Porque esto lo vamos a continuar tomorrow. ¿Preguntas? No No? No. no, 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 no. Ok, super guys. Ok, esto lo vamos a terminar el día de mañana. No me había dado cuenta de la hora. Me apologize. Mis disculpas. Pero me alegra que hayan llegado hasta acá, chicos. Eh, por hoy, esto sería todo. Los vería hasta el día de mañana. I'll see you tomorrow Tuesday, right? Así okay. que for today, have a good night. I'll see you tomorrow. Bye. Have a good night. Bye. Bye. Bye bye. Thank you, miss. Good night. Thank you. Have a good night.